señores, amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda parte que está que estamos presentando de Lucha Libre UPM, domingo 27 de octubre. Estamos listos para presenciar tanto el evento superestelar como la lucha semifinal, Zebra Junior, Matanza y el Curita del Diablo para enfrentarse a Estrella 2000, Flama de Plata y Nucleón. En cualquier momento estaremos comenzando estas dos grandes contiendas, porque en la lucha estelar viene Monster Jr., Chaos Jr. y Dogman para enfrentarse al hijo del brazo de plata, Boomerang y Conin. Ahí vemos la sensacional presentación de Matanza, y estamos a punto de vivir una gran contienda. Thank you.
largo atiende, comenzamos esta lucha semifinal, esta primera caída, el bando de los rudos ni siquiera dejaron que llegara el bando técnico, ahí vemos el Curita con esa vieja rencilla en contra de Nucleón Extreme, también la vieja rencilla entre Zebra Junior que salió a recibir a Estrella 2000, Zebra que anduvo de gira durante mucho tiempo, se ausentó casi un mes de Toluca, y del otro lado Matanza creando esta rivalidad en contra de Flama de Plata. Ahí vemos el castigo al brazo de Flama que pide clemencia, del otro lado Nucleón que recibe el apoyo de la gente, y ahí Zebra Junior con el castigo y la mordida a los dedos de Estrella 2000, mientras el Curita del Diablo aplica esa pasada a Nucleón Extreme. Y vemos la mordida por parte de Zebra Junior a los dedos de Estrella 2000. No nos dieron ni un respiro. Así como se presentó, así comenzó la contienda. Esta segunda parte de Lucha Libre entre nosotros, presentándoles a Lucha Libre Ulpem. Está iniciando, pero sí con todo, señoras y señores. Ahí vemos el castigo de Flama, de los rudos más bien, de Flama de Plata, depositándolo en el estómago de Estrella 2000. Del otro lado, el Curita del Diablo castigando a Nucleón, y la gente que le reprocha a Zebra Junior ahora castigando al joven Flama. Ahí vemos, ya sacó la cadena este Matanza. Matanza que hoy viene con ánimos recargados, está cerca su cumpleaños. Su cumpleaños es el 2 de noviembre y hoy lo vino a festejar con la gente de Toluca. Y ahí vemos a Matanza, va a atacar a Estrella 2000 con esa cadena. Lo va a castigar con una yegüita también. Del otro lado, el Curita del Diablo en contra de Nucleón. Como les digo, esa vieja rencilla que terminara también en una lucha encadenados. Vamos a ver a Matanza con el puñetazo al estómago. Ahora vemos la cargada de Zebra en contra de Flama. Y del otro lado, el Coralillo apoyando al bando de los rudos. También Coralillo que anduvo desaparecido un buen rato. Andaba de gira también. Ahí vemos a Matanza castigando con la cadena Estrella 2000. Los rudos están dominando la lucha. Ahí vemos ahora el que toma el poder de la cadena. Es el Curita del Diablo. Viene de lado a lado. La recepción con patada doble. Se queja de un foul del público en contra de Nucleón Extreme. Vemos que va a ser el Curita, va a castigar a Flama. Eso que parece, no, quítenle el parece, es un foul. Apoyado con la cadena, el Sonrisas pareciera estar sordo porque le reclama Estrella 2000. Y del otro lado ya sacaron también a Nucleón, está solo Flama a replantear la estrategia porque no los han dejado hacer nada estos rudísimos. El conteo también del Coralillo, que es a 1000 por segundo contando o tratando de contar hasta 10. Vemos la patada de Zebra Junior para Estrella 2000 que está siendo castigado y regresó, pero sí con todo Zebra. Ahora vemos a Matanza que va a castigar a Estrella, y ahora Zebra, y ahora Curita para cerrar el castigo. Lo deja en malas condiciones, en pésimas condiciones. Del otro lado, Matanza que recibe a Nucleón Extreme. Ahora viene de lado a lado, otra vez la misma táctica. Ahí vemos, primero Matanza, después Zebra. Y va a concluir, ¿quién? Nada más y nada menos que el Curita del Diablo. Ingresa Flama de Plata, pero es recibido con ese raquetazo, ese pierrotazo por parte de Zebra. Vamos a ver qué va a hacer.
La Mar de Plata es depositado también ahí. Ahí viene. ¡Esquiva Flama! ¡Tijeras voladas! ¡Está reaccionando! El luchador técnico. ¡Ahí viene el sentón! No atina. Están reviviendo. Están tomando las riendas los técnicos. Ahí vemos el castigo para Matanza. Y vemos a Estrella castigando a Zebra. ¡Va a ser! Rindiendo Zebra Junior. Se va a acabar la primera caída. No, sale huyendo. Se acabó. Se acabó la primera caída. Ahí vemos el bando de los técnicos que pues con esta reacción del joven Flama se llevan la victoria y en cualquier momento vamos a comenzar la segunda caída con los ánimos encendidos. Bienvenidos a Lucha Libre Entre Nosotros. Se nos fue rapidísimo esta primera, vamos a la segunda. Vamos a dar inicio a la segunda caída. Los ánimos más que encendidos entre estas dos tercias. Y ahí vemos a Matanza, que viene pues, que viene con ánimos renovados. Y ahí viene Nucleón, que lo increpa. Ahí está la segunda caída. Ya la habíamos anunciado, pero ahí está el comienzo oficial de la segunda. A ver, ahí Matanza pidiendo la mano de Nucleón, que no la concede. Ahí viene el taco por parte de Matanza. Ahora vamos a ver qué será. Una lucha técnica, una lucha con rudezas. Ahí vemos, esto es lo que nos gusta. Esto es la verdadera lucha, señoras y señores. El juego de cuerdas, las llaves, las contrallaves. Otra vez Matanza ahí. Vamos a ver qué va a hacer. Rebote en cuerdas y dice arriba el Toluca Nucleón. ¿Qué va a hacer? Sí, bien, señores y señores. Qué buena evolución nos acaba de regalar el señor Nucleón. Ese intento de tope del rayo. Y ahora viene, se atoran las cuerdas. Matanza regresa a la lona. ¿Qué va a hacer? Viene una vez más. Las tijeras, cuidado. Ahí Matanza depositándolo fuera del cuadrilátero Nucleón. Recordemos que estos dos llegaron a ser una gran pareja y ya se va Matanza. ¿A dónde carajos vas, Matanza? Ahí vemos al curita del diablo que es recibido por Flama de Plata. Que viene a las alturas, que hace moonsault. Excelente, pero no había quien lo recibiera, señoras y señores. Las tijeras de Flama de Plata. Y el público que pide otra. El taco para el curita del diablo. Viene otra vez a las alturas. Y una vez más con el salto del tigre. Ahora Flama de Plata. Flama de Plata en contra del curita del diablo. Otra lucha que también ha dado mucho de qué hablar. Lo deposita con ese DDT. Señoras y señores, cuidado, Flama de Plata. Intentaba volar, ¿no? Pero regresa y el público que le aplaude. La rivalidad que todo mundo quiere ver. La lucha de apuestas que ha durado mucho tiempo en espera. Estrella 2000 en contra de Zebra, Zebra en contra de Estrella 2000. Y ahí vemos la clase, la técnica, la elegancia por parte de los dos gladiadores. Y ahí vemos el rebote en cuerdas para dejar fuera de combate a Zebra Junior. Y ahí viene Estrella. Regresa al cuadrilátero el señor Zebra Junior, lazo al cuello. Y ahora vamos a ver qué va a hacer o qué va a intentar
el buen Matanza, ¿no? Ahí vemos un tope en reversa otra vez, depositándolo en la lona, Estrella 2000. Y ahí vemos asustando o intentando asustar a los grandes rudos que tenemos en la esquina contraria a Estrella 2000. Ahí vemos el ataque doble, fallido, retorno y atinado. Qué bien está, qué buena lucha estamos viendo. Lo que hace Flama de Plata es un momento, es impresionante cómo lo toma en ese giro al Curita del Diablo. Después aplica un DDT, ahí vemos una Gori. Y del otro lado, con la cruceta, están rindiéndose los técnicos. La segunda es de los rudos. Ahí vemos a Nuclón todavía sufriendo ese nudo que le aplicaba el Curita. Sí, señores, qué buena lucha estamos viendo. Ahí vemos a Matanza, vemos del otro lado al Curita, vemos a Coralillo, que está tratando de impartir justicia, y digo tratando porque pues la verdad ha sido muy mala su manera de referir esta tarde. No me gusta exhibir a nadie, pero señoras y señores, lo que ha hecho esta tarde el Coralillo creo que no es justo. Ahí vemos al buen Zebra Junior. Comenzamos la tercera. Ahí vamos a ver ya el inicio de esta tercera caída, en donde pues vamos a ver qué hacen. Intentaba ingresar a Estrella 2000, pero fue recibido por Estrella, por Zebra. Del otro lado el Curita le daba la bienvenida a Flama de Plata. Y pues Matanza ahora con su expareja, castigándolo y haciéndolo sufrir. Recordemos que incluso fue su second en una contienda por el campeonato welter que tenía Estrella 2000, ahora en poder de Dogman en el Salón Rojo. Aquella función de AAA en el Salón Rojo. Ahora vamos a ver qué es lo que estamos viendo ahí. Nuclear, no, Zebra haciendo sufrir el tobillo del profesor Estrella 2000. Y el Curita, ¿qué le va a hacer? La patada ahí en las blandas para Flama de Plata. Y del otro lado, en el centro del cuadrilátero, tenemos al raquetazo con el cinturón. Del otro lado, Matanza intentando arrancarle la máscara a Nuclón Extreme. Y ahora vamos a ver otra vez el cintarazo, y ahora con la espalda pelona a Flama de Plata. Y ahí está el grito del Curita del Diablo. Ya le arrancaron esa máscara que traía sobrepuesta a Nuclón Extreme. Ahí vamos a ver, conté otra vez del Coralillo a 1000 por hora. Yo creo que llegó, se quiere ir temprano, y ahora la reacción técnica. Están reaccionando los técnicos de la mano de Estrella 2000 y Nucleón. Del otro lado también Matanza está sufriendo con Flama de Plata. Ahora Nucleón está encendido, está bravo Nucleón. Ahora ahí vemos el castigo de Flama de Plata para Matanza. Mientras tanto, ahora qué va a hacer. No, bueno, ese crunch impresionante de Nucleón. Plancha en zapito que hace Flama de Plata. Y ahora con el puño cerrado le está dando candela a Nuclón Extreme al Curita del Diablo.
Estamos viviendo una gran tarde noche de domingo de lucha libre, Ulpem, aquí en Lucha Libre Entre Nosotros. Y seguimos disfrutando de esta gran función. Ahí vamos a Sonrisas metiéndose con la gente, también al Coralillo, y les informamos en la primera parte, les informamos el conteo de cuántos suscriptores teníamos. Sigue creciendo. Son las 7:49 de la noche este domingo 27 de octubre. Tenemos 1991. Vamos a llegar a los 2000. Si llegamos a los 2000, después les damos un regalo. Ahí vemos la castigo por parte de Zebra Junior al cuello de Estrella 2000. Zebra sufriendo ahora en contra de Nucleón. Ahí vemos, sí. Ah, buen Matanza también. Vamos a ver una cadenita ahí que están haciendo. Muy bonita y todo, se ve preciosa. Ahora vemos al Curita también con toda esa agilidad que tiene, aplicando la misma. ¿Qué va a hacer el Coralillo? Que se quiere sumar. Lo corre el Curita. Ahora, ¿qué va a hacer? Se va a tirar una plancha. Encuentra la alberca vacía. Y ahora viene el Curita. Los rudos van a hacer, o quieren hacer, de las suyas. Ahí vemos a Flama. ¿Qué van a hacer? Estrellan a los técnicos. ¿Qué es lo que van a hacer estos rudos que andan encendidos? Andan en plan grande. Están dando una gran contienda los seis luchadores. ¿Quién queda? El Curita y Matanza. Del otro lado, Nucleón y Flama. Las patadas fallidas. Ahora vamos a ver, raquetazo por parte de Nucleón Extreme. Responde también Flama de Plata. ¿Qué van a hacer? Estrellan de espaldas a ambos gladiadores rudos. Ahora el Curita ahí castigado con el esquinero. Ahí lo tenemos, ese tirabuzón de Flama de Plata. Del otro lado también Nucleón haciendo lo propio con el Curita. ¿Qué va a hacer? Falla Estrella. Castigan al Coralillo. ¡La foul! ¡Hay un foul por parte de Zebra! ¿Qué está haciendo? ¡Uno, dos, tres! Señoras y señores, están rindiendo Estrella 2000 ahora. ¿Qué pasó ahí? ¡Otro foul! ¡Dos, tres! Pues ya están eliminados dos. Ya el triunfo es para los rudos. El triunfo es de los rudos. Hay discusión, ¿quién fue el ganador? Hay empate. ¿En qué termina esta contienda? Vamos a escuchar, porque ya pidieron el micrófono. El aplauso del público es para los técnicos. Y ahí el abucheo para los rudos. Otra vez. Pero pues no sabemos cuál vaya a ser el resultado. Ahí vemos. Vamos a escuchar a Estrella. Ustedes, querido público, vieron que ganamos, y la Zebra la metió hoy. No se puede ganar. El Coralillo, pues está ayude y ayude. No se puede ganar. Ganamos nosotros. Que por favor, mis compañeros. ¡Oye, eso, pinche picotona! No sabes decir otra cosa. Vamos a partirnos la madre de una vez siempre, pero dentro de 15 días fue, para que no quede ni siquiera.
pues ahí es. Vamos a ver. Sin ninguno de estos dos pendejos. Órale. Ahí está, revancha en super libre sin referee dentro de 15 días. Sería. Y si tienes recursos, güey, si sabes luchar, no te vas a bajar de este ring. Nos vamos a partir la madre aquí arriba los seis. Sin que se bajen. Para que no se escapen. No cabe una jaula, güey. Si pudiera, te meto esa jaula. Aquí estos dos pendejos. Pero, ¿quieres esa revancha? Ninguno abandona esta área. Se van a partir la madre con hombres, los tres. Ahí está, señoras y señores, esto está quedando cada vez más caliente. Bueno, ¿qué? Me gusta la modalidad, güey, de rachas super libres y tres de ring, como es. Una vez vamos a dejar que tome, estamos bien chingados seis, después de esa revancha, le damos jugando a las máscaras, ¿cómo lo ve? ¿Quién dijo, güey, como dijiste? Bueno, dentro de 15 días, va a ser en super libre, cabrones. Le vamos a dar en su madre. ¡Mira! ¡La arriba! Bueno, señoras y señores, ya escucharon. Dentro de 15 días los esperamos para esa gran revancha en Super Libre sin referee y sin salirse del cuadrilátero. Eso va a estar muy, muy interesante. Nos vamos para dar inicio a la lucha superestelar.
Ahí lo escucharon, Dogman está lesionado, por eso va a ser un encuentro en parejas, esta lucha superestelar. Nos vestimos de gala, teniendo tres leyendas, tres continuadores de leyendas. Una vez más a tambor batiente comenzamos esta lucha super estelar. Ahí vemos a Chaos Jr. castigando al hijo del brazo de plata. Del otro lado tenemos a The Monster Jr. en contra de Conin. ¿Qué nos depara esta tarde? ¿En qué terminará esta lucha? Ahí vemos al hijo del brazo de plata, que es sacado del cuadrilátero por Chaos Jr. Del otro lado, Monster también castigando ahora a Conin. Vamos a ver. Bien, silencio, el castigo. Con ese cuero que traen en las manos, cuidado, porque puede ser muy peligroso. Vamos a ver una vez más el cintarazo. Ahí está. Iba para afuera Conin. No, lo van a hacer sufrir, ¿eh? Lo van a hacer sufrir. Ahí vemos cómo lo están ahorcando. Ahí está, manera de tomar a Conin de parte de Monster Jr. y de Chaos. Y ahí están ya deshaciéndose de él. Vamos a ver el ingreso del hijo del brazo de plata, que pues intentaba reaccionar, ¿eh? A ver, vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer de Monster Jr.? Le va, no puede ser, hasta el coralillo ahí le va a dar fuego. No, pues, no. Lo del coralillo el día de hoy es más que reprobable. Y ahora lo van a ahorcar. No, 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 estos rudos están, pero sí con todo. Ahí van a depositar a las piernas de Chaos al hijo del brazo de plata. La patada en la espalda. Ay, vamos, el cinturonazo una vez más de Monster Jr. Ahora Conin, que intentaba regresar
Y pues le van a hacer lo mismo, la misma dosis. Hacia arriba, al piso. Dos percos que acaban de hacer estos. Uno, dos, tres, señoras y señores. Está fuera Conin. Vamos a Caos, que está sacando del cuadrilátero a Conin. Y ahora van con el hijo del brazo de plata. Con el dress militar. ¡Listo! Con ese super crush, doble codazo para dejarlo en malas condiciones. La toma 1, 2, 3, señoras y señores, se acabó la primera. Es la primera caída ha sido totalmente ruda, ya que no dieron ni un respiro. Ya vemos al brazo muy molesto con el coralillo, porque está interviniendo en la contienda. Está la gente metiéndose con todo, con los rudos y referees. Vamos a ver la segunda, vámonos. Ahí está la segunda caída, que también inicia tambor batiente, castigando al hijo de Caos, al hijo del brazo de plata, con esa patada doble también al pecho, dejando maltrecho a este hijo del brazo, el hijo de José Alvarado, Don Pepe Porre, que está sufriendo. Y Monster haciendo de las suyas, castigándolo ahí, aplicándole un foul. Y pues ahí le entrega a su ídolo. Estos luchadores rudos son rudos, pero en serio, ¿eh? Vemos qué está haciendo otra vez ahí el coralillo, castigando en apoyo a los rudos al hijo del brazo de plata. Ahora Conin, que sufre esa falta por parte de Monster Junior. Conin, ahora otra vez, ¿no? Pobre Conin, el día de hoy sí ha sufrido, pero en serio. Este tipo de luchas, pero como quisiera decir, este tipo de luchas son las que hacen al verdadero luchador. Las que hacen que se forme de carácter. Pero pues está en muy, muy malas condiciones Conin. También el peso que anda manejando. Ahora vamos a ver la plancha. La plancha impresionante de Caos Junior. Continuamos con esta lucha superestelar que estamos siendo presentes, teniendo a tres continuadores de grandes leyendas mexicanas: Caos Junior, Monster Junior y el hijo del brazo de plata. Ahí vemos el castigo también por parte del hijo del brazo de plata, que fue impulsado por este par de rudos. Ahí vemos el codazo del Monster. Y ahora, ¿quién es el que viene? Coralillo. Y deja otra vez en malas condiciones a Conin. Como les decía, Conin está sufriendo la rueda, la vuelta de carro por parte de Caos Junior, que es muy ágil a pesar de su estatura y el peso. Vamos al brazo de plata, el hijo de brazo de plata, la salida de bandera para Conin.
Ok, vamos a ver. Las patadas dobles para el hijo de caos. Viene con Ina a las alturas. ¡Con esa plancha! La reacción técnica. Está llegando la patada del hijo de brazo de plata del otro lado con In, que se lleva con esa ranita a Monster. Uno, dos, dos solamente, no llegó la tercera. Ahí vemos al hijo del brazo con In, con esas ranas. Ahí está, uno, dos, tres, señoras y señores, la batalla, la segunda es para los técnicos. Continuamos, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, y van a castigar al Coralillo. Ahí ya vimos el castigo sobre el Coralillo de parte de estos luchadores técnicos. Y pues ahí tenemos a Monstruo Junior, a Chaos Junior, respaldando las acciones realizadas por el Coralillo. Y se encaran y se dicen, y vamos a ver en qué decanta esta contienda. Ahí vamos a Chaos metiéndose con la gente, metiéndose con los niños. Monster Junior y Codin recibiendo el apoyo. Vamos a la tercera. Ahora sí, señoras y señores, la tercera caída. Vamos a ver a The Monster Junior en contra del hijo del brazo de plata. Ahí vemos al brazo en contra de The Monster Junior. Ahí vemos a Monster, a Chaos, al Coralillo. Bueno, vamos a ver, ¿qué van a hacer? Ahí está el raquetazo del brazo de plata. Ahí está Chaos Junior demostrándole cómo se da. Pide silencio el hijo del brazo de plata. Ahí está. Vamos a ver. Una vez más ahí. Otra. Están dando, pero con todo, ¿eh?
Vamos al brazo contra Monster Junior. Vamos una vez más, rebote en cuerda otra vez. Las tijeras por parte del brazo de plata, el hijo del brazo de plata. Vamos otra vez, el hijo del brazo de plata que está cargando con el peso del bando técnico. Vamos a ver qué va a hacer el hijo del brazo. Se mide contra del hijo de caos. Estas dos leyendas, ¿cuántas veces no vimos a sus padres enfrentándose? Incluso hace unas semanas recordábamos, más bien escuchábamos en radio, que se hacía memoria de lo que le pasaba a Oro. En esa lucha estuvo Caos y estuvo el mismísimo Pepe Porky. Y pues aquí se están midiendo ahora los Juniors, y ahí con ese lazo que hace el hijo del brazo de plata. Ahora vamos a ver a Monster Junior en contra de Conin. Vaya recepción que le da Monster. Ahora viene el apoyo de Caos también. La gente se molesta con Caos. Ah, va otra vez. Pues a ver, ahí. A Monster. Oh, no, bueno, lo carga como si fuera una auténtica masita. Ahora vamos a ver. Caos Junior, que se va a la tercera cuerda y con esa plancha está para el arrastre con el 2-3, señoras y señores, están rindiéndolo. Ahora va para afuera con el, está en calidad de bulto. Se fue muy mal con el de esta contienda. Ahí vemos al hijo de brazo de plata. ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a posear todavía? ¡Oh, buena! Crush doble. Con esa llave, se está rindiendo. Sí, se está rindiendo, señoras y señores, termina la contienda. Bueno, en nombre de Lucha Libre Ulpem, de Lucha Libre entre nosotros, les agradecemos el favor de su audiencia, que nos hayan seguido en esta función de terror que tuvimos. Nos vemos el próximo 17 de noviembre. Fuertes de parte de los tres. Y bueno, señores y señores, ya nos estábamos despidiendo, pero pues ahí vemos. Ahí vemos, señoras y señores, en muy malas condiciones los técnicos. Ahora sí, les agradecemos el favor de su audiencia. Nos vemos el próximo 17 en el Gimnasio Halcón Galáctico, donde tendremos otra espectacular función. Nos vemos.
en las transmisiones el próximo lunes, viernes también con las transmisiones, señoras y señores, ahí agradeciendo el brazo de plata que se lleva el aplauso del respetable. Bueno, les agradecemos el favor de su audiencia una vez más. Lucha Libre entre nosotros. Cuídense mucho y hasta la próxima.